Ay, Dios, güey, me encanta eso. Bajar ahí y nada con un pececito, ¿sí? Para todos lados, ¿sí? Mira ese loco friendo. Friendo en el agua. Cocinando ahí. Hola, mi gente, ¿cómo están? Mi gente, perro calor. Estoy asfixiado. No puedo hacer tanto calor. Si ustedes ven cómo soy yo aquí, tengo. Si se escucha el ruido del ventilador, es que ya saben el calor que hace. Esto no era parte del trato. Mi gente, en el videito de hoy, ya con este calor que no es que no aguante, que esto parece un sauna, nos vamos para una isla prodisíaca. Nos vamos para la República Dominicana. De la cachao. Oh, de la cachao. Dios mío, qué pajarería. Sí, caballeros, vamos a estar indagando República Dominicana, pero ya con este calor nos vamos para lugares que yo no puedo ir. Nos vamos al verano. Miren, fíjate como estoy con agua. Con un poquito de vinagre. Qué locura. Nos vamos para las playas, pero esta vez no para cualquier playa. Vamos para un lugar prodisiaco. Nos vamos para un lugar secreto. Lugares escondidos. Lugares que tienes que visitar ahí en República Dominicana. ¿Quieres saber qué lugar es? Sí, yo igual. Todavía no he visto el video. Vamos allá. Así que recuerden, deja un like, suscríbete si no lo has hecho, activa la campanita de notificaciones y comencemos. Mi gente, antes de comenzar este hermosísimo video, quiero darle una información muy importante. Si usted quiere ayudar a un cubano que lo necesite, o a familias de cubanos que están desamparadas, que tienen problemas de verdad, les quiero compartir esta página de Facebook de una señora que de verdad se ha ganado el cielo. Aquí dejaré el nombre de la página. Mi gente, de verdad, pasen por ahí. Ella hace con su dinero cajas para enviar hacia Cuba. Cajas de todo tipo, cosas que necesite el cubano. Cubanos con necesidad, no cualquier tipo de cubano, tampoco se lo mueve un descarado. Cubanos que de verdad necesitan amparo filial o al anciano, viejito, personas con problemas familiares, familias de verdad que lo necesitan. Esta mujer está reuniendo personas que reúnen con ella y ella lo saca de su dinero y envía cajas hacia Cuba, porque ustedes saben la situación que tiene el país. De verdad, por favor, pasen por la página de esta señora. Aquí dejaré el enlace en la descripción, dejaré la página. Pasen por ahí, compartan y díganle que vienen de mi parte, de Waldy Show, y ella los va a estar súper bien. Si quieren ayudar a cualquier familia de Cuba, de verdad, que lo necesite, o a enviar cajas a Cuba, a cualquier persona que de verdad necesite esa ayuda. Mire, yo la verdad me rizo cada vez que hablo de este tipo de temas, porque son temas de ayuda, son temas que de verdad llenan el corazón. A mí de verdad me pone... Vaya, ojalá yo pueda hacer algo como eso. Siempre voy a recalcar que ella no está pidiendo dinero, ella lo hace de su dinero. Lo que necesita es apoyo para los envíos. Así que, wow, me gusta lo que hace. Pasen por su página, mi gente. Y como dicen por ahí, una vez más, comencemos. Mi gente, para empezar, dejaré aquí el nombre del canal que voy a reaccionar. Si ustedes ya saben cuál es, William Ramos. Excelentísimo youtuber que dio el permiso a todo cubano a reaccionar a su contenido. Perfecto. William, hermano, un beso, un abrazo aquí desde la distancia. Ojalá algún día nos podamos conocer y podamos hacerle alguna colaboración. Me encantaría trabajar contigo. O tú trabajar conmigo, no es el caso de mí. Mi gente, él hizo un video que me impresionó. Visité, a ver, les voy a decir el título de él, el personal. Visité un lugar salvaje. Me cago en todo, se va el numerito. Visité un lugar salvaje y oculto en las islas de República Dominicana. Madre mía, si esto parece una película de los Vengadores. ¡Qué tensión! Vamos a ver qué lugar es ese. ¿Qué lugar más paradisíaco? Así que, como dicen por ahí, comencemos. Que ahora es que vamos a descubrir uno de los lugares más paradisíacos. Paradisíaco. Mírala ahí, mírala. ¿Ok? ¿Un delfín? La Real Piscina Natural. Pendiente de ver si da una tortuga. ¡Ah, es tortuga! La típica postal de la República Dominicana. ¿Tortuga ahí, la foto? Así, ¿tú entiendes por qué llevas alma de aventurero? Cocinando. Mira, para eso, está cocinando en el agua. Bueno, recuerden, yo automáticamente cortando la musiquita por algún copyright por ahí que se esté ondando por ahí. Desde mi ciudad natal, de La Vega, arranca la aventura el día de hoy. Tremenda rotonda, qué bonita. ¿Dónde? Pero no sin antes hablarles de la épica Pantera Gris. Pantera Gris. Hemos apodado a mi nuevo vehículo, que es un MGRX8. 2023, y este vehículo, señores, ya me ha aventurado en muchísimas zonas de mi país, y la verdad es que estamos muy contentos. Lo cierto es que hoy vamos a redescubrir unas playas ocultas dentro de un lugar próximo a Bahía, que es la isla Catalina. Catalinita. El día de hoy se ha dado la oportunidad. Ustedes van a ver verdaderas primicias el día de hoy.
¡Nos fuimos! ¿Alguno de ustedes ha ido a las Islas Catalinas para ver si para que me digan que si es verdad que es muy lindo este lugar? Ahora, dominicano que me esté viendo, ¿por qué le llama Islas Catalinitas? Yo tengo una vecina que se llama así Catalina, pero bueno, Catalinita no le voy a decir, es un prenombre, un adverbio ahí raro que no voy a decir. Luego de tres horas y 20 minutos, por fin nos encontramos en la tan anhelada Bahía Ibe, y así es como mira, chico, ay amigo, no puedes enviarme una lanchita esa con dos motores Forever para yo dar un paseíto y pescar por ahí con esa lanchita. Mi madre, ¿quién me coge con eso? Me dicen Billy el niño, no hay quien me coja. Realmente estamos embarcando para descubrir unos lugares que aún aquí en República Dominicana muchos dominicanos no tienen idea. El día de hoy me encuentro aquí con mi amigo José, y el día de hoy, gracias a él, estamos José, aquí, salud. Hermano, por fin, qué placer conocerte. Los sueños se hacen realidad, eso es lo que les digo a todos los que están viendo y escuchando lo que digo. Claro. Y por este lado tenemos al gran Omar, Navegando RD, el gran Omar por aquí. Tengo a Alejandra por ahí también. Piense la amplitud de este bote, es que grande, tiene una capacidad más o menos 6 a 8 personas. A ver, María, viejo, venga a buscarme. Caché, como diríamos nosotros. Que dicho eso, nos fuimos con Dios. Venga a buscarme, 6 o 7 personas. Yo hago burro solito. Yo me quedo en una esquinita ahí y yo no molesto. De lo que viene miren, en ese lugar antropológico, que los indígenas que habitaban, oye, parece en esta un cocodrilo grande. Esto es el parque Cotubanamar. Incluso por ahí adentro hay muchas cuevas que todavía tienen pictografías, petroglifos. ¿Pero qué? Allá al fondo es la famosa playa Palmilla, pero esa la vamos a ver en el recorrido ya de regreso. Fíjense esta parte aquí debajo, todo eso que estamos viendo ahí son estrellas de mar. Wow. Aquí usted se puede poner las caretas de snorkel y ahí puedes ver. A ver, ahí usted se puede poner las caretas de snorkel. Te puedo poner al revés, la careta y el snorkel. No, careta hasta snorkel. Bueno, parece que lo dices de otra manera. No, aquí no lo digo. Estrellas de mar, que turista le gusta a lo mejor tirarse una es foto prohibido. Con la estrella de mar arriba. Les. Sería una manera equivocada de interactuar sí, con las manos. Miren incluso cómo llegan ahí otras embarcaciones. Los muchachos andan aquí equipados, míralo ahí. Dale like, suscríbete. Ese mensaje se lo dio él a los muchachones allá, miren la embarcación. Para que figure, Eddie. Pero tiene los dos fáciles. Tenemos a Alejandra que va a parar. No, Alejandra no tiene miedo. Se animó. William, dime tú, ¿cómo estás? Dime aquí. Miren qué lugar más bello. A ver, yo recuerdo, yo quito la musiquita por si acaso. Yo te digo algo, y ustedes seguro se van a sorprender con lo que yo les voy a decir. En mi vida he montado un bote. ¿Qué mamada? No sé lo que es un bote, no lo he montado, para nada. Dios sabe lo que hace. Si lo monto, me va a decir Jack Sparrow Show. Porque lo que va, bueno ya que después me caen arriba ya. Sí. Desde este punto seguimos navegando y seguimos descubriendo más sorpresas que tienen que ver con las producciones internacionales que se filman en la República Dominicana. Bueno, miren, interesante que toda esa plataforma que estamos viendo por aquí, eso es de la serie Survivor Hexatlón. Ah, el Hexatlón. Entonces ya aquí a mano derecha, entonces ya entramos en la zona de manglares, zona importante también. ¿Y dónde se filma la isla? Eso que se ve ahí ya es la isla Saona, que más o menos se puedan ubicar. Y es exactamente en este punto donde empieza la real aventura hasta llegar al paraíso soñado de la isla Catalinita. Catalinita. Es importante entender que para llegar a este lugar hay que atravesar todo este canal y atención a todo lo que encontramos en el medio. ¿Qué encontramos? ¡Wow! ¿Y eso qué cosa es? Esa mancha. ¿Saben de este punto, señores? Atención, que ya esto viene siendo un callo de arena. Piscina natural. Wow. Le dicen el arenazo. El arenazo le dicen eso. Otra cosa que estoy notando es que, fíjense, hay una embarcación allá que también tiene como un grupo de turistas. O sea que digamos que más o menos no es muy popular venir aquí. Turismo de bajo impacto, turismo ecológico. Turismo ecológico, pero qué bello. José es biólogo marino. Sobre todo con esa parte de que entendemos que venir a hacer este tipo de inclusión, pues la idea sería que sea lo más sostenible posible. Así es. Una mantarraya ahí, señor. Una mantarraya. No es mentira lo que estábamos hablando. O una tortuga. Ah, no, una raya. Pues. Bueno, a ver, cuidado, ni es una tortuga, ni una raya. Y seguro es un tiburón y ya, se te jodió el video. A ver, tienes que estar ubicado, qué cosa es eso de abajo. Yo le tengo un respeto al agua esa, porque a mí, yo mira, te digo el miedo mío. Yo he visto, porque yo he estado en Baradero. Pocas veces, pero estaba. Que cuando tú te zambullas, está el agua transparente. Yo veo que hay unas pilitas de arena y de repente, y como de repente hacen. Y se mira, muchacho, dije, ¿quién se comió eso? Me voy y salgo del agua. Porque tú estás ahí, van a estar en mis pies. Capaz que. No, yo no tengo miedo a eso. Ay, mi madre. No, y yo sé nadar, y estoy escapado nadando, pero ¿qué va? Una raya. Dice que las colas son. Qué locura esto, miren, no me dejen mentir. En medio del mar, señores. Y ahora mismo en el medio, la mantarraya. Fíjense qué privilegio, uno caminando por un lugar así,
justo al frente de la isla Catalinita, un lugar que ni yo mismo había conocido, la Real Piscina Natural. Wow. Entonces, oye lo que me explica José, que hoy por el viento quizás no está en su máximo esplendor, ¿verdad que sí, maestro? Yo creo que más de uno en este video se va a quedar así, mira. Yo estoy ya con la quijada afuera. Por eso el mar se ve un poquito más movido, pero si no, esto fue un plato. Wow. ¿Qué te parece, Alejandro? No, y el... Después de esa pendiente, a ver si da una tortuga o algo así. Ahí tenemos a William Ramos siempre enfocando a la mujer porque sabe que eso da vista. Sí. Ya estaba grande, maestro. Ah, no, ay, no, no, yo salgo del agua. Instantáneo salgo del agua. Ahí viene a respirar, mira. Mira allá la otra, subió aquella, subió aquella. Oye, mira la otra, ya, mira, ve. Chapuzona, más, ve. Sin miedo. Todavía no hemos visto la mejor parte, maje. Nos habíamos hablado hace 5 minutos que dónde estaba la tortuga. Bueno, nos acaban de dar tremendo espectáculo aquí detrás. Miren, atención, con una tortuga que viene ahí. Sí, creo que viene hacia acá. Y hay una allá al fondo. Era la llave. Wow, mira, qué linda. Hay una, miren, ahí hay una tortuga. Vamos a ver si tenemos la suerte. Ah, mírala ya, mírala. A ver, tú me estás poniendo una tortuga que no es la que tú me estás viendo, ¿eh? Eso es un trozo de Animal Planet. Porque estás hablando con el viento y me estás bajando la tortuga en otro lado. A ver, Willy, por favor, comenta si vas a ver este video, si esta tortuga que tú firmaste ahora es la misma que tú me estás diciendo. Capaz que no, no, espérate. Desde que ve la embarcación, pues no, no quiere venir a su casa. Ahí va la tortuga, ahí va la tortuga. Ahí va ella. Qué locura, señores. Y usted estar en una piscina natural como esta. Qué lindo estaba subiendo. Con la particularidad que en cualquier momento te puede subir una tortuga. Mírala ahí, mírala, no, yo hago ahí lo del titán. Me subió. Ahí sí la vi. Como explicaba el amigo José, todavía no habíamos llegado a la mejor parte. Y en este punto es donde por fin tocamos la isla Catalinita. Y atención a estos paraísos. Vamos ay, tiene dron. Este pedazo de paraíso. Miren esa arena. Aquí en la isla Catalinita. Lo único que hay aquí es una pequeña caseta de medio ambiente. Yo noto a mano izquierda un oleaje un poquito anormal. Y eso es porque ahí es donde se junta ya el océano Atlántico con la zona. El Atlántico. Que es eso que yo tengo allá al fondo. Es la isla Saona. Es decir, una parte de la isla Saona. Yo me enganché estos zapatitos de agua. Que es que en esta isla Catalina lo que manda es adentrarse un poco dentro de la isla. Hay que tener cuidado porque te puedes cortar. Entonces vamos a explorar esa zona porque ahora es que vamos a descubrir uno de los lugares más paradisíacos y que yo más deseo tenía de conocer y por fin se dio la oportunidad. Miren la aventura, cómo es que continúa. Por eso yo les decía lo de los zapatos, porque fíjense cómo es, que esto es una cosa natural. ¡Wow! Wow. Pues miren esto aquí, cómo se va abriendo. Y mira esto, qué locura, ¿eh? ¡Wow! Y si le dan 360, mejor todavía, güey. Entonces ahí es donde está el océano Atlántico. Qué bello. Este qué lugar más bello. El océano Atlántico. Para allá, eso es mío, para allá, bien lejos, para allá, para España. Ay, yo extraño. Seguimos. Se ve como medio bravo ahí, allá al fondo. Una, dos, tres. Bienvenido a la playa El Navegante. Ya lo sabes. Oye, pero. Barlovento. Te voy a hablar claro, estos dominicanos son gente como que son buenos para las cámaras. Yo le hago eso a cualquier. Persona aquí en Cuba, dislo, uno, dos, y no, se caga todo con la cámara. Ellos son libres, wey, se sienten cómodos con la cámara aquí en Cuba, ¿no? Wow. Playa El Navegante. El Navegante, qué bello estás hoy. Qué bendición llegar a un lugar como este tan pristino. ¿Tan qué? Aquí algunas recomendaciones. Si por casualidad de la vida usted quiere aventurarse a este lugar, yo le voy a estar poniendo toda la información. Mire, la gente escriba ahí. Yo estoy loco por escribir. Nosotros con gusto le armaremos este mismo paquete. Usted dirá, William Ramos, pero si me voy por cuenta propia y llego, bueno, perfecto, pero ojo, y esto es muy importante, atención a quien me está viendo, el que venga a este es un lugar muy delicado, usted viene a un lugar como este, déjelo igual, o mejor que como usted lo encuentre. Si yo vengo aquí, me encuentro, por ejemplo, con esto, a mí no me cuesta nada, miren, agarrarlo y llevármelo. Yo estoy seguro que esto no lo botó una persona, estoy seguro lo trajo el bar. De las cosas tristes que pasan en mi país. Pero ¿qué hago yo? Yo lo agarro y lo meto en mi mochila y lo boto cuando llegue ya vaya ahí, ¿ve? Usted llega a este lugar, lo tiene que dejar igual. Y cuando digo o mejor, es que yo en mi caso lo estoy dejando mejor que como lo encontré, porque me estoy llevando parte de la basura que encuentro. Disfrutar de nuestro país, pero al mismo tiempo respetarlo y cuidarlo.
¡Qué bello es eso, Dios mío santo! El copyright hoy me salta al bote. ¡Qué bello está ese lugar! Yo te digo la verdad, en Cuba también hay lugares así, lugares escondidos, pero no está accesible para mí, ni para ningún cubano normal que yo conozca. Capaz que tú tengas mucho dinero y sí puedas ir. Ahora le voy a hacer la pregunta del millón. Dominicano que me esté viendo, ¿usted ha ido a este lugar? A este lugarcito, a ese lugar donde fue William Ramos. ¿Verdad que está bello? Un lugar que ahora, ¿qué se hace ahí? No veo el agua como que para bañarse, ¿verdad? Veo con mucho oleaje, no sé. Hay algo más ahí, hay una cueva, hay algo. Enséñame más, William, enséñame más. Bueno, José, misión cumplida. Esta fue parte de tu visión. Bienvenidos a este punto mágico, único, irrepetible de República Dominicana. Qué bello, ¿eh? En sitios así, ¿tú entiendes por qué llevas alma de aventurero? Yo sé perfectamente que esta playa no es para cualquier persona. Se la vamos a mostrar al mundo entero. Tener esa satisfacción y de traerte a ti, William, colocarle un nombre: Playa el Navegante. Barlovento, porque aquí está hace como el boa. Viento del Atlántico. Exacto. De Isla Catalinita. El que venga para acá debe dejarlo exactamente igual que como lo encontró. Es biólogo marino de Venezuela. Ah, de Venezuela. Y es una persona muy experimentada en todo el área de buceo. Sí, instructor de buceo. El único instructor de freediving de República Dominicana. Óyelo ahí. Entonces, si a usted le interesa ese mundo del buceo y freediving, ahí le estoy poniendo los contactos de José y ya usted sabe. Gracias, William. Gracias. Seguimos recorriendo. A meter mano. Vamos a dejarle la foto tú y mía aquí en el Navegante. ¡Qué lugar más bello! Te lo juro por mi madre que yo quisiera ir ahí. ¡Ay, mi Dios mío de mi vida! Déjame tomar agua. Sí, porque con este calor ver esas playas, locura. De corazón quisiera ir a ese lugar. No sé si cuando yo pueda ir a la República Dominicana pueda ir, pero wow, es una maravilla que yo sí quisiera conocer. Miren qué bonita esta parte. Miren esa parte, sí, está bonita. Qué paradisíaco, para que usted entienda, para que le dé una idea de lo virgen que es esto. Es lo cristalino del agua también. Hay la típica postal de la República Dominicana, sí, con la palmerita doblada y la playa para la típica postal, ¿verdad que sí? Agua cristalina. Miren también la arena fina. Y Pilar. Qué belleza, señores. Miren cómo se ve esa agua. La razón por la cual yo te invité, William, es porque en un video tuyo mencionaste a Valentina Quintero. Ah, importante. Y yo crecí en los pitágoras y viendo a Valentina Quintero, a quien admiro full y al mismo tiempo a ti. Oh, gracias. Cuando descubrimos este sitio, pensé en ti. Lo que acaba de decir nuestro hermano José, Valentina Quintero, a quien le mandamos un fuerte abrazo, es una señora venezolana que tenía un programa sumamente popular que se llamaba Bitácora. Ella mostraba las bondades y los lugares más bonitos de Venezuela. Yo tuve la oportunidad de conocerla a ella cuando fui a Venezuela. Estuvimos en Canaima, específicamente cuando fuimos a conocer el Salto Ángel. ¿Sabes qué bonito? Ay, Santo Ángel, sí, quisiera también ver eso. Marino, compara uno, en cierta manera, con Valentina Quintero, que sería una falta de respeto, porque no hay punto de comparación. Esa señora es una institución, pero esperamos llegar ahí porque lo que buscamos es mostrar las bondades de mi país y mostrar lo que bonito, qué bonito. Resaltar me gustan las palabras. Y al mismo tiempo fomentar un turismo amigable, un turismo responsable, que es lo que estamos intentando el día de hoy. Es un momento importante porque aquí está Alejandro. Les voy a decir una cosa de corazón. Hay muchos emigrantes venezolanos en República Dominicana, ¿eh? Dígame la verdad, hay unos cuantos porque este hombre es venezolano. Bueno, emigrante no, ya él es de ese ciudadano, ya seguro. Pero hay unos cuantos venezolanos en República Dominicana que bien que toman a República Dominicana como una base, como un lugar que es parecido a su país, pero con condiciones. Condiciones, todos los latinos somos iguales, comemos casi lo mismo. Tenemos una de esa forma de vida, ¿no? Vaya, somos gozones, no tenemos esa locura de tanto trabajo, la verdad. Pero es lo mismo, wow, de verdad que sí. Me gustan las palabras de él y todo lo que está pasando ahí con República Dominicana. Ahora, vamos para el tema de la playa. Yo, una playa así, sí, sí he ido, Varadero, ya. Cuando te digo ya, es que ya, porque las cosas son, vaya, diferentes a lo que no, aunque no parezca. Aquí hay una playa, muy cerca de mi pueblo, nunca, hace rato años que no voy, pero bueno, que se llama Juan Francisco, pero le dicen Juan Fanguito. Fanguito, ya te imaginas por qué será. Porque es un fango tras otro. Creo que ya la han remodelado, ya está, ¿ves? Ya tiene arenita, ya han trabajado en la playa. Ahora, lo que no han trabajado, que me han dicho todo el mundo, es los submarinos que hay en la playa. No son submarinos como los que entraron a La Habana ni nada de eso. Son los submarinos así, color verde, así, carmesí, un poco con amamey, no sé, es como un mamey, más o menos. Flotando, que bueno, ya, claro, ya, eso es mierda.
mierda mojones que, oye, si tú tragas agua y chocas con uno, ten cuidado, te estás tragando los desechos de otra persona. Eso pasa aquí en mi pueblo, no sé si pasa en República Dominicana, cometen ahí. Y se está tirando su cervecita, que esto es parte de lo que se va a ofrecer en la excursión, que vamos a tener una nevera refrigerada. Ay, qué lindo. Por ahí, que lo que es. La vi fresquito, estaba acá, y como con un pico de gallo o algo así. Un pico de gallo. Creo que después de haber recorrido todo esto, pues yo diría que tomarse una cervecita en este paraíso ya sería el complemento perfecto. Ya es cuestión de usted simplemente relajarse un poco. Allá tenemos la embarcación. Usted aquí tiene todo el tipo de bebida. Digamos también parte del servicio, que incluye el hecho de usted venir en la embarcación. Bien. Siempre viajero. Nunca turista, señor. Usted que me está viendo ahora mismo, que esto todavía no se acaba, no deje de suscribirse a este canal y apoyarnos para poder seguir brindando las recomendaciones como estas. Si tú estás orgulloso de ser dominicano, tienes que pulsar ese botón de suscribirse. Y hermano, yo que no soy dominicano también estoy muy orgulloso, así que yo me suscribo a tu canal, que ya lo estoy hace ratico ya. Y vaya, me encanta tu palabra. Tú puedes ser presidente, déjame decirte. Tú para político tienes buena vocabulario. Ahora, que seas cumplidor, no sé. Pero bueno, cumplidor no. Aquí últimamente no somos muy cumplidores. Puedes seguir creciendo y nosotros seguir llevando este trabajo. Salud, salud. Seguimos por aquí. Salud, y cortamos y seguimos también, porque capaz que me haga copyright. Y es que luego de disfrutar de esta belleza de la isla Catalinita, nos preparamos para tocar otra zona, pero de la isla Saona. Específicamente un lugar ideal para hacer snorkel y ver muchos peces. Al mismo tiempo gozar de una playa paradisíaca que se conoce como Playa Catuano, que quizás no mucha gente sabe de su existencia. ¿No? Vamos para el agua ahora, señores. Este sitio es importante también con el tema. Ay, Dios mío, me encanta eso. Bajar ahí y nadar con un pececito, ¿sí? Para todos lados, ¿sí? Ay, Dios mío, tengo que dar el suave con las paredes que estoy tirando últimamente. Que estoy. El código de familia me tiene loco. Estuvo duro. La cámara opaca. Eso sí, no falla. Eso es por. Y acaba de hacer algo que por el protector. Me sorprendió, Alejandro, déjame ver lo que hace yo. Atiende el hombre ahora, ¿cómo que hace el freediving? Wow, qué rico. Wow, qué rico. No sé lo que es freediving, pero me gustaría hacerlo. Esta belleza que usted está viendo aquí ahora, Cotuano, es la famosa playa Catuano. Ah, mi madre. No es tampoco las playas típicas donde suelen llevar el turista aquí en esta zona de Isla Saona. Miren qué belleza, como luce esta playa. Hoy día de semana, recordarles, hoy es un martes. Pero a lo mejor un fin de semana sí, no, que hay. ¡Qué bello! Ahora, aquí en la embarcación. ¡Mira ese loco friendo! Lo que queremos friendo en el agua. Cocinando en la embarcación. Para luego ir a otro lugar que también yo sé que le va a gustar a muchas personas. Miren los cocotales. Mira los cocos. El color del agua, la arena. Tú sabes lo que falta ahí nada más. Que salga este, que de la primera temporada de la Isla de las Tentaciones. ¡Estefanía! ¡Qué tu socio! ¡A tu va! Oye, ese corretaje es lo que falta. Si es que vio la isla de las Tentaciones, sabe lo que estoy diciendo. Estefanía. Ay, qué loca esa mujer. Miren el agua, lo cristalina. Qué rico que calentica. Se acabo de llevar una sorpresa. Que veo que hay dos personas que me están museando. William Ramos, eres tú. Yo, sí, soy yo. Míralo por aquí. ¿Cómo estamos? Hola. Ese caballero que está allá me dice, mi hermano, yo soy dominicano y vivo en México. México. Y veo el contenido tuyo, incluso de ese video que hicimos en Bélgica, que fue muy bueno. ¿Está usted dominicano viviendo en Bélgica? Sí, yo tengo como 22 años viviendo en Bélgica, vivo en la parte de Ostende, a 15 minutos de Bruselas. La raíz es donde se queda acá, vamos a decir. Eso sí. Y mira qué interesante que lo estamos encontrando a ustedes en esta playa, que no es una playa muy popular. Y yo lo que les diría es que la próxima vez que venga, que nos busquen a nosotros para nosotros llevarnos a los verdaderos sitios, ¿verdad que sí, maestro? Tú también dominicana, mi querido. Sí, yo soy dominicana. Del Cibao, igual que yo, tenía que ser, porque la gente es buena moza. Del Cibao, maestro, usted me puso, pero es así. Señor, un gusto conocerlo. Un gusto. Por eso, y sigan, un gusto a la gente del Cibao, la gente de Vegas, la gente de Dominicana. William, hermano, tú no quieres encontrarte con un cubanito por allá. Te invítame a hacer. También es el mío. Seguimos y recuerde la música. Ay, mi madre. Mire, ese hombre friendo ahí una parrillada en el bote. Están cocinando ahí. Santo Dios. Básicamente, lo que ellos me dicen es que esto es simplemente una picadera. Una picadera. Si esa es la picadera. Pero si esa es la comida de fin de año en Cuba. Está haciendo el plato fuerte. Alejandra, ¿cómo está metiendo mano ahí? En una playa paradisíaca así, tener la oportunidad pues de cocinarse algo así, yo creo, que no se puede. William, bambero, nada.
fui yo. Esto es República ahí. Dominicana, de verdad, verdad. Que no se hable más, señores. Dígale usted que está viendo ahí en su pantalla. Parte del cierre de un día tan maravilloso como este, luego de redescubrir playas vírgenes, islas en medio de la nada, tortugas que salían a darnos la bienvenida, mantas rayas, delfines, tiburones, ¿no? El remate perfecto de esta experiencia. Mire, es venir plato a este lugar, de es el famoso Palmilla. Palmilla es uno de los lugares predilectos de la alta sociedad dominicana. ¿Cómo? Que usualmente adquiere embarcaciones bastante lujosas y le gusta anclar aquí y bañarse en esta piscina natural. Si es una piscina, eso está solamente en embarcación. Es importante que usted lo entienda, ¿eh? Aquí lo que procede es un miren esa parte, de ahí el agua está como que no hay orillaje, que es rico. Entonces, parte de la chulería de esta misma actividad, mira lo que incluye Omar aquí, que esto es, si usted quiere estar como un pachaki. Un pachaki. Simpático está. Ahí, mira, ya es un bar flotante. Ajá. ¿Por qué yo veo esas cosas? Yo la verdad me estreso un poco. Yo la última vez, bueno, que yo aquí para ir para la playa, y Cuba es una isla, recuerden, Cuba es una isla, para ir a una playa tiene que ser julio y agosto. No veo más la playa en todo el año. Y la veo dos veces, una o dos veces nada más. Bueno, estaba en julio y todavía no he ido. No déjame ni recordárselo a mi novia, que ella todavía no ha ido a la playa. Mi vida, este año te voy a sacar por una playa buena. Déjame hacer números, que la cosa está mala. Qué bello, William Ramos, mi hermano, me estás dando envidia. Otra cosa que se me olvidó decir al principio, usted mostró el carro. Si yo por casualidad de la vida, YouTube el cubano, me compro un carro en Cuba, tengo que guindarla, quizá. ¿Guindarla? Sí, porque muchacho, enseñar un carro en Cuba, papi, ¿estás loco? Salud. A bote. Mira, otra de las cosas que se ofrece aquí, ven como ellos tienen el pádel boa. Ah, el pádel boa. Y ahí está Alejandra dándolo todo. Bueno, muchachos, no dio mucho. Que están cocinando. Yo no sé qué tanto que están cocinando porque aquí se ha comido. Oye, el plato fuerte, dicen los muchachos. Entonces mira Alejandra cómo se paró ahí. Yo no podría realmente ahora mismo pararme en esa tabla porque usted se bebió un par de cervecitas como papá le bebió. Yo no creo yo que me dé a mí para yo poder parar. Ahora que viene la carne dura, los hamburgues. Ay, Dios. Con todo incluido. Qué rico. De cebolla caramelizada, bacon. A ese nivel, maestro. A ese nivel. Un día hermoso, donde hemos conocido cosas nuevas de la República Dominicana. Parte de lo que yo siempre busco es darles recomendaciones a ustedes para que disfruten de la República Dominicana de manera mejor. Quiero ir. Recuerden que si usted quiere vivir esta experiencia, y vivir, usted puede hacerlo. Yo le voy a estar poniendo toda la información aquí, igual en la descripción del video. Usted sin duda puede contactarnos y nosotros podemos organizar esta experiencia para un día especial que usted quiera, un cumpleaños, un día feliz, algo que usted quiera compartir todo con amistades, con su esposa. Con mi esposa. Vamos a ver si me la llevo. Día, sin duda, especial. Miren esa comida especial. Por una cuestión completa. Aquí con toda la de la ley. Usted lo come aquí tranquilo en este paraíso. Míralo ahí. Y miren, señores, los muchachos también sorprenden a uno con estos postres. Ah, ya está postre, pero si son juntos de incluido. Es de la esposa de José. Gracias, demasiado, te pasaste. Sí, así es, con mucho cariño. ¿Cómo que se llama el negocio de tu esposa? Sweet Home Bayahí. Sweet Home Bayahí. Negocio estaba ahí con Navegando RD. Me está metiendo mano al brownie. Muy bueno. Dios de mi vida. Buen provecho. Pues qué lindo todo. Todo está wow. Me ha sorprendido. ¿Cuánto cuesta un paquete de esto, William? ¿O es que hay que llamar para que te digan el precio y desmayarte después? ¿Cuánto cuesta un paquete de para un viajecito de esto? ¿Algún dominicano que me esté viendo sabe cuánto cuesta un paquete de esto? Yo te digo la verdad. A mí no me da ni para el postre, pero bueno. Por preguntar. ¿Cuánto cuesta? Cuando empezó a caer el carrito, agarramos nuevamente la pantera. La pantera. Nos fuimos al remodelado bar Onos, localizado en Bayahibe, para darnos un último trago. Pero ahora quiero darles una recomendación de hospedaje en un sitio confortable y económico para que puedas vivir todas estas aventuras en Bayahibe.
A esta gran aventura pienso que no se podía quedar una recomendación de hospedaje. Y este es un hospedaje, digamos, económico. Esta opción el Pulpo que voy a presentar aquí es un ir. Hotel que se llama El Pulpo. Usted entra en la habitación. Mira qué lindo. Es una habitación matrimonial, sencilla, aire acondicionado, un televisor que incluso tiene Netflix. Ay, tiene una neverita ejecutiva. Y aquí está el baño también. O sea, que usted no necesita más nada, agua caliente, todo lo que usted necesita. Esta tiene como un pequeño balconcito, que es lo que usted está viendo ahí, que usted se puede sentar ahí. Y aquí abajo es donde está nuestro vehículo, la Pantera. Si yo me compro una Pantera de esa aquí en Cuba, lo que me va a caer es candela. La gente, oye, ¿qué tú haces en un país como Cuba con ese carro? Estás robando, estás viviendo por encima de las posibilidades del cubano. Regala el dinero. Sí, aquí la gente piensa así, las personas que están afuera. Aquí no, aquí tienes que estar descachado. Aquí yo remodelo el estudio mío. Pongo una cámara de $1,000 y es posible que no tenga vista, porque la gente piensa, ya Juan tiene de todo. Ese ya se olvidó de la humildad. No, no, así no se puede caber, esa es una cosa que siempre marca el cubano. No se puede prosperar. Sí. Si usted se pregunta, qué lindo. ¿Cuánto cuesta? $40 por noche. Ah, está bien, no es barato. No necesita más nada. Éxito rotundo, dígalo. 40 por noche, está bien. Otra habitación, que esta es de dos camas. Ahí duerme la pareja y aquí duerme vaya. Y su baño. La pareja no puede hacer nada. Y esta tiene un precio aproximado de $2,500. Igual esta tiene su neverita ejecutiva y ese pequeño closet. Si salimos, aquí es donde está el parqueo, donde está nuestra amiga La Pantera. Fanático La Pantera. También usted puede contar con un parqueo, eso yo creo que es importante. ¿Qué es eso, la familia? El señor Juan Gómez, mejor conocido como El Pulpo en Mayagüez. El dueño del hotel. Es al día de hoy uno de los referentes del turismo de aventura local. Les abre la puerta de su casa, tenemos también a Omar y tenemos a Edward y muchos otros que no pudieron compartir la mesa esta noche, pero todos somos un equipo y estamos trabajando unidos para hacer que este destino, Bayahibe y República Dominicana, sea conocido también. Ya va a ser conocido porque yo lo voy a mostrar también. Pero hay mucho que ofrecer. Oye, nosotros tenemos aquí una serie de actividades, güey, se necesitan una semana y media para poder tener. Wow. Eso. Nosotros aquí tenemos unos objetos lindo naturales tan preciosos que nosotros no lo podemos dejar pasar por alto y tenemos que proteger. Qué bonito, qué bonito. Porque el turismo te da y te quita y hay que seguir promoviendo, porque eso es lo que busca el visitante. Con cariño. Yo te digo una cosa, dominicano que me esté viendo y no conozca este lugar que mostró William Ramos en Bayahibe y lo está viendo por mi video, por favor visite este lugar. Veo que es bastante económico. Como ellos dijeron, no es Punta Cana, pero tiene muchas cosas que mostrar. Y a mí me encanta eso. Yo la verdad los envidio a ustedes por una cosa. Ustedes pueden ver las maravillas de su país. Yo no puedo ver ni el 14% de lo que pasa y las maravillas del mío. Te lo juro. Y ustedes pueden darse ese lujo porque ganan para eso. Yo con lo que gano, lo que me da es para ir el domingo a la feria y comprar 4 boniatos. Qué mal estamos. Madre mía con los boniatos. Seguimos. Ah, no, espérate, antes de seguirla. Ahora empezó a comer lata. Déjame prepararme psicológicamente. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, tu pan, y ten cuidado con lo que me vas a mostrar. Seguimos. Mira. Miren eso. El pescado ese. Bueno. Oye. Miren para eso, mi gente. Muchas gracias. Este plato se llama Bayahibe desde adentro. Bayahibe desde adentro. Miren ese pescado, esos aguacates. Ay, madre. Y duró 100 años, que su primera actividad es la pesca. Sí. Y en el 1990 cambió a ser uno de los puntos principales con el turismo. Wow. Aquí algo, parece que no leyeron el pensamiento, porque nosotros somos locos con esos aguacaticos. Ay, o sea que un gusto, de verdad, un honor, no hemos sentido como si fuera nuestra propia casa. Qué lindo. Así que vamos a meterle mano a esto y muchas gracias por eso, ¿verdad? Y que viva Bayahibe. Qué lindo, me cantó el video, William Ramos, casi lloro. Dominicano que me esté viendo en estos momentos, la verdad que tengo una euforia muy grande, porque le explico. Ustedes conocían este lugar de República Dominicana en Bayahibe, estas islitas, estas playas paradisíacas. Eso, yo me quedo loco, la verdad, a mí me encanta la playa. Los problemas es que yo tengo que ir una vez o dos veces al año, porque negativo. La verdad, mi gente de República Dominicana, disfruten de ese turismo, disfruten de esos lugares que tiene su país, porque mira que son bellos.
Mira que están hermosos. Aquí hay mucho mojón en la playa. Sacando Varadero y dos o tres playas más que te las puedo contar. A mí me encanta Cienfuegos. Cienfuegos ha cambiado mucho. Ya no es la playa de antes. Está llena de azufre, acerga. Acerga es mi madre. Ay, mi madre, acerga. La hierbita, no sé cómo se llama. Y mucha basura. Bueno, ya eso más preocupa a nosotros, pero wow. De verdad que sí, esa playa me ha impresionado. Ojalá pueda yo algún día visitar esa hermosísima playa rodeado de gente que me quiere como estuvo hoy William Rapp. Y nada, mi gente, este aquí el videito de hoy. Si te gustó, deja un like, suscríbete si no lo has hecho, activa la campanita de notificaciones para ver nuevos videos. Aquí alterado con el calor que hay viendo a William Rapp en una playa tomando cerveza al bote y yo sudando tomando agua ya al tiempo. Empezó el video fría y está el tiempo ya. Calor, ay carajo. No olvides seguirme en todas mis redes sociales que les voy dando por acá abajo. Sígueme en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, por todos lados. Hoy nos encontramos en República Dominicana, en Bayahibe, en una playa paradisíaca, lugares insólitos de República Dominicana. Pero mañana no sabemos dónde vamos a estar, así que deja un like, suscríbete si no lo has hecho, activa la campanita de notificaciones y hasta un próximo encuentro. Los quiero. Un abrazo fuerte. Chao.